sobre la decisión tomada por el juez? Mira, para el Centro de Desarrollo Humano del Nordeste, esta es una sentencia más de la que se inscriben dentro de las decisiones políticas tomadas desde Vancouver por el doctor Leonel Fernández Reina a través del procurador general, del ex procurador general de la República, San Domingo Jiménez, quien es la persona que conjuntamente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia pues manipula el poder del Estado en función de impedir que los actos de corrupción que se ventilen en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se queden impunes. Esta ha sido una especie de decisión monárquica, rechazable y condenable, que nosotros vamos a recurrirla porque entendemos que la fundamentación en que el juez ha establecido su decisión carece de toda veracidad, carece de coherencia, carece incluso hasta de responsabilidad, porque además de que viola la ley de la Cámara de Cuentas, cuyo documento de auditoría se basa por sí solo como elemento de prueba, viola todo lo que ha sido el procedimiento de investigación que se hizo conforme a lo que estipula el Código Procesal Penal, pero también viola el derecho de los querellantes a presentar, como se ha presentado, una querella conformada con verdaderos elementos de prueba que demuestran de manera clara y categórica que no solamente se ha cometido el fraude, sino que como consecuencia del fraude, su titular, el alcalde municipal, se ha beneficiado grandemente en términos económicos, como demostró cuando tuvo que admitir las propiedades adquiridas a través de la compra con recursos prácticamente obtenidos del ayuntamiento municipal, porque como sabrá la prensa y sabe el país, el sueldo que este señor gana mensual no llega durante el tiempo de ejercicio a los 15 millones de pesos, sus propiedades pasan a los 140 millones. Entonces tendrá más temprano que tarde que explicar a la sociedad de San Francisco de Macorís y al país cómo ha podido conseguir ese dinero, cuando él proviene de una familia pobre. Pero además de eso, lo peor del caso es que a San Francisco de Macorís, un pueblo aguerrido, heroico y trabajador, se le acaban de camotear su derecho a la dignidad de una ciudad limpia, de una ciudad desarrabalizada, de una ciudad con calle acera y contenedores, de una ciudad con un buen mercado, de una ciudad con servicio de alumbrado, con servicio de seguridad, de semáforo, porque el dinero del ayuntamiento municipal ha ido a parar a la mano de los bolsillos de un grupito de personas que lo han derrochado a su manera. Pero, como se sabe, lo que ellos acaban de hacer en coordinación con esta corte de apelación, también nosotros la veíamos venir. De modo que nosotros vinimos a este tribunal convencidos de la gran posibilidad de que ellos se iban a salir con la suya. Y por eso, esta decisión nos deja tranquilos, nos deja en paz y nos permite a nosotros, primero, hacerle saber a la población dominicana que estamos cumpliendo con nuestro deber, que seguimos cumpliendo con nuestro deber, que vamos a recurrir este adefesio jurídico de ese magistrado y que lo vamos a llevar a donde sea necesario para que las cosas se esclarezcan y que los reales culpables de este hecho, culpables de este hecho, pues paguen civil y penalmente a San Francisco de Macorís por este hecho criminal que han cometido y que han contado con la complacencia de un grupo de personas que no merecen estar en la judicatura.